año a año vamos creciendo. Este año vamos a hacer 14 colonias, porque hay lugares donde lo vamos a dividir en dos turnos para poder dar respuesta a la cantidad y a la demanda que tenemos. Y no termina solamente en los chicos de 12 años, porque después tenemos un programa de 14 a 18, que es en actividades náuticas. Nosotros le damos una parte social recreativa, donde le bajamos valores, donde los chicos pasan un verano divertido, pero a la vez están los entrenadores y encargados de cada uno de los deportes que nosotros tenemos, haciendo detección de talentos. Los chicos no saben nada, ellos están participando de una actividad recreativa, lúdica, juegos deportivos, pero no saben que están siendo mirados y observados, a ver cómo se comporta, qué flotabilidad, si sirve para natación, si sirve para el fútbol, si sirve para el rugby, para la gimnasia artística. Y de hecho la gente que lo hace son los coordinadores. El SEMAE, como todos los años, es una tradición y realmente es muy lindo. La verdad que aquellos que nunca pudieron participar o no tienen ningún familiar, si tienen un ratito pueden pasar por el campo número uno y ver de qué manera se colabora, ¿no? En la autoestima, en la autosuficiencia, esa felicidad natural que tienen los chicos con capacidades diferentes, ese cariño que te brindan desinteresadamente, es muy fuerte. Se comienza la reserva de vacante, no es la inscripción, es reserva de vacante. Entran a la página, van a buscar al trámite de inscripción de colonia y hacen la reserva. Y si se inscribe en el 4 y quiere ir al 1, no puede ir del 4 al 1, tiene que darse de baja en el 4 e reinscribirse en el 1 o ser reserva de vacante. No puede hacer transferencia de un campo al otro. Lo explico porque algunos a veces se arrepienten, quieren cambiar y pierden la reserva de uno y la reserva del otro.